Los turistas entran, no pasan de largo aquí, ¿eh? No, 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 los turísticas lo primero que vienen, digamos, vienen por el museo. El museo es el atractivo principal, como he dicho antes, del pueblo. Luego tenemos una destilería de licores del 1808, que también la gente va muchísimo allí, pero fundamentalmente es el museo lo que atrae, digamos, a la gente de fuera de esta localidad. Isabel, tú eres la directora de este museo y la que impulsó la primera idea. Pues el Museo de Nino Bravo es un museo de sentimientos, no es un valor de una obra de arte, es pues que la gente ha disfrutado con su música y aquí está sus trajes, su música, sus fotos, las fotos con los amigos. Mucha gente ha venido y ha dicho, yo soy tal, yo era el que los llevaba, yo era el músico. Y nos traen cosas. Y aquí están, y creo que es donde debe estar. Este es su primo. Me lo dio su padre. Y dice, mira, para que tengas un recuerdo de tu primo, te regalo una guitarra. ¿Cómo pondría aquí? Tenemos otra fan de Nino Bravo. Una prima. ¿Y qué nos traes, María? Pues he traído esta foto y muchos recuerdos de él. ¿Dónde le gustaría que luciera la foto? Yo, pues mira, ahí cerrada, ahí. Porque eso es en el 59 y esto sería en el 60, digo yo. A través de la televisión, si alguna persona quisiera hacer algún donativo para hacerle un busto y ponerlo aquí o bien en el ensanche. Yo he hecho el balón, como dice la tele, y que lo recoja el que quiera. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre. Ahora, un poco sin querer, con este boom que vuelve a surgir de la figura de Nino Bravo, este chalet se ha concentrado un poco en las visitas. Vienen muchos de Sudamérica, vienen muchos sudamericanos, y es como estar donde estuvo Nino, ¿no? Sí. Es como que lo sienten, ¿no? Uh-huh. Es el museo y el chalet. No, la verdad es que es una gozada vivir aquí. ¿Sabes qué pasa? Que gracias a Nino... Porque yo también lo apreciaba mucho desde pequeñita. Yo en mi casa siempre lo hemos oído, y mi madre era una fan número uno. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. El Museo de Nino Bravo es muy importante aquí en Aielo. Gracias a él hay una oficina de información y turismo y hay una ruta turística donde la gente viene y ve toda la zona antigua del pueblo, el Palau Castell, que actualmente es el ayuntamiento, y también la fábrica de licores, que está tal cual desde 1880, donde es famoso la nuez de Colacoca, que cuando vino la Coca-Cola compró la patente para poder utilizar el nombre. Y dicen que aquí nació la Coca-Cola, pero no está documentado.